Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanar. Conoces mi alma y cada parte de mí. Por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Venimos a pedirte falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso a En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Nos disponemos este momento a celebrar esta Santa Eucaristía en este Martes Santo, dentro de esta Semana Santa, en la que nos disponemos más a ser expresión del amor misericordioso de Dios que se nos ha dado, se nos ha donado, y prueba de ello pues lo tenemos en la cruz, prueba de ello lo tenemos en esa pasión, muerte y resurrección, sabiendo de que el paso de esa cruz de Cristo nos lleva también, nos lleva a la resurrección, porque esa es nuestra finalidad, vivir siempre en la presencia de Dios, y esa presencia de Dios, vivir ya de resucitados, también es condición actual para cada uno de nosotros, porque Él nos resucita y nos hace también vivir siempre de Él, estar siempre con Él. Entonces, hoy pues encaminándonos siempre en estos días santos, le pedimos a Dios por cada una de nuestras intenciones, por todas las suyas que están aquí presentes, queridos hermanos, y por todas las de nuestros hermanos que nos siguen también por los diferentes medios de comunicación, sabiéndonos una iglesia unida, una iglesia que busca siempre estar con Dios, y que nuestras oraciones de intercesión de los unos por los otros tiene un gran valor, y desde acá, desde este altar, encomendamos a todos nuestros hermanos. De modo especial también hoy le pedimos a Dios por nuestros difuntos, María Esperanza Meléndez Enríquez, Carlos Eduardo Benítez, Rodrigo Rosales Marroquín, Guillermo Antonio Linares Murillo, para que el Señor los tenga gozando de su presencia, que esa Pascua para ellos, que implicó la muerte corporal,
llegue también a su plenitud en la resurrección final, resurrección y viviendo siempre en la presencia de Dios. Queridos hermanos, reconociendo que somos pecadores, invocamos con humildad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la Pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, a ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y me dio, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías.
En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado en su pecho. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió de qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, son días de gracia, son días de conversión, son días de ponernos propósitos santos. Son días en el que el Señor sigue liberando a su pueblo, nos sigue liberando. Son días en la que la presencia de Dios se aviva más con pequeños gestos de piedad
o muy grandes gestos de piedad, como lo que implica las diferentes celebraciones que tenemos en esta Semana Santa, no se diga más en el Triduo Pascual, y así también glorificados, gloriosos y con una actitud llena de agradecimiento, llegar así a ese día de la Vigilia Pascual, la resurrección de Jesucristo. Todos estos momentos y celebraciones que estamos viviendo ciertamente son sagradas, y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque cada uno de nosotros, desde el momento que hemos sido llamados a la existencia, tenemos una misión, tenemos una misión. Y la misión tan grande la hemos escuchado también hoy en la primera lectura. Si nos hemos dado cuenta desde el día de ayer, la de hoy, la primera lectura de hoy, la de mañana también, son los, así dicho, los cánticos del siervo de Yahvé, de Isaías. Hoy es el segundo. Estamos meditando el segundo. ¿Y cuál es la característica de estos cánticos? Y es el hecho de que nos manifiestan el corazón de un Dios que se entrega del todo. Nos manifiesta la misión de aquel a quien miran, que es a Cristo mismo. Es esa misión del por qué Él hace esto, del por qué sufre, sufre para la redención de toda una humanidad que se ha alejado de su Dios, pero que en ese sufrimiento nos da a nosotros alegría, que en esa muerte nos da vida, que en aquellos flagelos nos da mucho, mucha tranquilidad y paz, porque es esto los frutos de la redención, nos da la salvación eterna. Es esto, no solamente para vivir bien en estos días, para vivir bien nuestros días de paso en esta tierra, porque esto solamente estamos acá de paso, estamos de paso. Nuestra patria definitiva es el cielo, es el cielo. Y por lo tanto son momentos de mucha gracia para ser vividas dentro de una presencia de Dios que nos transforme y nos cambie. Ese es el deseo que tenemos que cultivar todos nosotros los cristianos. Pero también es el deseo, no solamente por aquellos que se la toman en serio estos días de participar como se debe, sino también siendo, como hemos escuchado en ese segundo cántico del siervo de Yahvé de este día, que también somos llamados, no solamente dice a ser siervos, escuchábamos, sino que también te llamo a ser luz de las naciones, luz de las naciones. Meditaba un poco las diferentes celebraciones que ya hemos comenzado, pero que están también por venir en estos días, y me decía, ¿qué significado tan grande tienen las diferentes celebraciones que tendremos? Y en la participación de cada uno de nosotros, los cristianos, somos también esa luz en este mundo que en muchas realidades vive en oscuridad, vive en tinieblas. Ustedes y yo, queridos hermanos, seremos en esta Semana Santa también luz para las naciones. Del modo de cómo vivamos esos momentos, del modo de cómo manifestemos nuestra fe, desde allí le vamos a decir a Dios, al mundo, de que Dios está presente y nosotros lo haremos vida también. De modo especial en este tiempo que somos llamados a meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, los motivos del por qué Él ha querido hacer esto, y es por amor a nosotros, sí, por amor, pero ¿por amor a qué? ¿Qué necesidad tenía de manifestarnos ese gran amor? Pues porque lastimosamente
Hay una realidad en la que somos influenciados o experimentamos, y es la realidad del pecado, la gravedad del pecado. Ese pecado que divide, ese pecado que me pretende poner por encima de los demás, ese pecado que me hace dañar a los demás. Qué triste es vivir en esa realidad de pecado. Y qué triste es todavía más, pues, no ser conscientes de que ese pecado es mi peor mal y mi peor miseria en la que pude haber caído. Por eso de que también ver esa cruz, meditar sobre la sangre preciosísima de Jesucristo, meditar sobre esos flagelos, sobre esa Vía Crucis, sobre todo esto que acontece en este tiempo, es para nosotros recordarnos también de que ha sido por causa de mi pecado que todo un Dios se me ha dado y se ha entregado y lo ha llevado al extremo, ese amor de entregarse de esa manera. ¿Pudo habernos redimido de otra manera? Sí, lo pudo haber hecho, pero quizás quiso llevar todo esto al extremo, dando su vida, muriendo por nosotros, para recordarnos de esta gravedad del pecado. Y qué bien nos hace a nosotros meditar esto, porque nos pone también no de una situación en el que qué miserable soy, ni modo, soy pecador, sino más bien el fruto de la redención, que yo he sido llamado para vivir en santidad, para ponerme en ese camino de la santidad, porque mi patria, como hemos dicho, es el cielo, es vivir de la presencia de Dios, y la voy a vivir desde hoy, desde en este momento, desde hoy, desde este día. Desde este día me propongo a vivir más de cerca con Dios. Y por eso es que en el Evangelio que hoy hemos escuchado, pues vemos este sentimiento, este corazón de Cristo en esa última cena. Dios experimenta y manifiesta su corazón. Manifiesta su corazón así, sabiendo de que no va a dar un paso atrás a la misión que se le ha encomendado, pero también siente tristeza, siente conmoción por la realidad de sus discípulos, que es también la realidad, y sintió conmoción desde ese momento por nuestra realidad misma que estamos viviendo, cada uno de nosotros. Y ve esas actitudes, la de, pues, Judas, que le va a entregar, sabiendo que a pesar de que lo va a entregar, manifiesta su amor, compartiendo, estando con él, dándole ese pan, a pesar de que sabe que lo va a entregar, pero le manifiesta su amor. Al otro también, Pedro, que le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde irás? Yo también quiero ir contigo, yo puedo seguir contigo, pues sabiendo Jesús que lo va a negar, pero a pesar de eso, lo ama, porque así es Dios, es con un amor incondicional, no es como el de nosotros, que en muchas ocasiones, lastimosamente, es en base a condición. Yo te amo porque tú me amas, o yo te doy esto porque tú al mismo tiempo tuviste aquel gesto conmigo. Hoy estamos llamados a purificar también nuestras expresiones de amor, que vengan pues puestas, purificadas, y que la medida sea ese amor que ya se nos ha dado, aquel que nos ha amado primero, y es ese amor de Dios. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que en la vivencia misma de esta Semana Santa sea para nosotros motivo de cambio de vida, motivo de poder amarnos más como hermanos, como cristianos, siendo luz también de las naciones. Que así sea.
Elevemos, queridos hermanos, nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso. Por la Santa Iglesia, para que sepa poner enteramente al servicio de los hombres la riqueza de la divina misericordia que brota de la fuente del Salvador, oremos al Señor. Señor, óyenos. Por la paz del mundo, para que la sangre derramada por Cristo, para que fuéramos una sola cosa, extinga los odios, las guerras y los sufrimientos de la humanidad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los enfermos, los oprimidos, los explotados, los olvidados, para que reconozcan en ellos la presencia de Cristo, Rey y Juez de todos los tiempos, que anticipa en la cruz el juicio final, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los cristianos que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por cada una de nuestras intenciones que hemos puesto al inicio de esta Santa Eucaristía, por esos santos deseos y propósitos que la Palabra de Dios nos ha suscitado para este día, para que la podamos llevar a plenitud, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Señor tenga piedad y misericordia de nuestros hermanos difuntos, que llegue a ellos en favor esta oración de intercesión por ellos, por María Esperanza Meléndez, Carlos Eduardo Benítez, Rodrigo Rosales Marroquín, Guillermo Antonio Linares, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Concédenos, Señor Dios nuestro, participar en los frutos de la pasión gloriosa de tu Hijo, mientras nos disponemos a celebrar el memorial de su pasión, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los campos disperso en espigas, hecho pan te ofrecemos sus granos como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Este pan memorial de su muerte te ofrecemos, Señor. Oramos, sé propicio a tu pueblo, Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida. Figura este cáliz por la nueva alianza vertida para dar del pecado el perdón. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas
todo lo que somos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor José Luis, su auxiliar, Monseñor Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, María Esperanza Meléndez Enríquez, Carlos Eduardo Benítez, Rodrigo Rosales Marroquín, Guillermo Antonio Linares. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Arnulfo Romero, los beatos Rutilio, Cosme, Manuel y Nelson, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, bebiendo de mí.
Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que este mismo sacramento que sostiene nuestra vida temporal nos lleve a participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos acompañas en el camino, María, Madre del Redentor, en nuestro esfuerzo de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor, en nuestro esfuerzo de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor. Acompañaste al Hijo amado desde tu aldea hasta la cruz. Si te llamamos, acude siempre. Siempre nos acompañas como a Jesús, nos acompañas en el camino, María, Madre del Redentor, en nuestro esfuerzo de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor, en nuestro esfuerzo de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor. Con tu palabra trajiste al Verbo, en tus entrañas crecía Dios, así en la Iglesia hoy nos lo traes, y en nuestras almas crece el Señor. Así en la Iglesia hoy nos lo traes, y en nuestras almas crece el Señor. Nos acompañas en el camino, María, Madre del Redentor, en nuestro esfuerzo de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor, en nuestro esfuerzo de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Tú ser...